Esteban Alfaro acudió al Consejo Municipal para exponer lo que él llama anomalías dentro del funcionamiento del Comité Cantonal de la Persona Joven que preside David Bonilla. Sí, la denuncia que hicimos fue justamente porque creemos que el Comité Cantonal de la Persona Joven no está actuando ni bajo un marco legal que les corresponde y con algunos presuntos delitos que nos tienen preocupados. Por ejemplo, hicieron caso omiso a una información pública que se le solicitó, como no entregaron la información, pues se les puso un recurso de amparo, omitieron parte de la información vital que estábamos pidiendo, por lo que incumplieron una orden judicial, por lo que acudimos a interponer un segundo recurso de amparo, aludiendo que no nos han entregado las actas constitutivas de los nombramientos de elección popular del Comité Cantonal de la Persona Joven. Alfaro quiere respuestas en torno a este tema y por eso la presencia en el Consejo Municipal Generaleño. Entonces hicimos la denuncia pública acá en el Consejo como encargados de la gestión de del Comité Cantonal, que inclusive nos dijeron los regidores del Partido de Liberación Nacional que presentaron un informe, el cual fue rechazado por anomalías, porque es sumamente escueto y porque inclusive se está mal redactado. TV Sur Canal 14 contactó a David Bonilla, quien es el presidente del Comité de la Persona Joven en Pérez Celedón, para conocer la posición sobre este tema. Y comentó vía telefónica que esta semana estarán exponiendo la situación para dejar claro en la forma en que está trabajando el comité. Y sería después de ese momento cuando brinden una declaración en torno a esta polémica. Aunque se acotó que se encuentran muy tranquilos y sienten que han hecho todo honestamente. En el Consejo Municipal donde expuso Alfaro, el alcalde de Pérez Celedón se refirió al tema. Vale la llamada de atención que se hace por su persona y por supuesto... En este tema debemos estar atentos como administración y como consejo, sabiendo que son recursos que siguen todo el ciclo de presentación, de liquidación, que sigue a nivel de cualquier otro recurso que ingresa a esta municipalidad, y ahí a través de la Comisión de Hacienda pues es el deber de también que estemos atentos en la forma en que se ejecutan esos recursos, y si hay cosas que mejorar, pues definitivamente debieran que mejorarse. Esperaremos la exposición de este polémico tema por parte del Comité de la Persona Joven de Pérez Celedón.